Sindicato Mexicano de Electricistas. Primer encuentro de economías solidarias y económicas, monedas comunitarias, se hizo un trabajo con los compañeros Boris Marañón y Dania López, compañeros ambos dos que están aquí con nosotros, integrantes y catedráticos de la Universidad Autónoma de México. Mi nombre es Boris Marañón, soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, al mismo tiempo doy clases en la economía solidaria en la Facultad de Ciencias Políticas. Hola, soy Dania López, estoy en la UNAM, también soy parte del grupo de trabajo Plaxo de Economía Solidaria y estamos hace ya un tiempo colaborando con los compañeros del ESME y otras organizaciones para dar este encuentro de experiencias económicas solidarias y comunitarias, pues para mí es seguir trabajando así. Como convocantes estamos el grupo de trabajo Plaxo de Economía Solidaria, el ESME, por supuesto, los compañeros del ESME, los compañeros de Alcona, que están por allá, el colectivo. De Malinali es una cooperativa que se llama Malinali, está también la UOM, la Universidad Obrera de México. Sí, soy Marisol Adaya, vengo de la Alianza Cooperativista Nacional, formé parte del grupo organizador de este encuentro. La intención es poder ir acercando las experiencias que están actualmente ya en el Distrito Federal o en algunos estados para que las conozcan los compañeros del ESME que están interesados en estas nuevas prácticas y bueno, también entre nosotros poder ir generando interrelación e irnos vinculando en redes. Primer objetivo, lo que se busca es la integración y la vinculación entre los diferentes proyectos productivos que se tienen de cooperativas, monedas comunitarias, grupos colectivos, grupos organizados y no organizados que están llevando a cabo y desarrollando ya esta economía social y solidaria. El camino que vamos a seguir es un siguiente encuentro que va a ser sobre economía, monedas comunitarias, que esto sería en el mes de febrero. Lo que hemos buscado con este encuentro es tratar de ir mostrando que hay otra manera de vivir diferente a la que estamos acostumbrados a vivir. Si no tenemos salario, si no tenemos trabajo asalariado, podemos encontrar otras maneras de vivir. Y las experiencias que hemos traído a que hemos invitado a este encuentro nos han mostrado que se puede vivir produciendo, por ejemplo, productos medicinales, artesanías, y que todo eso se puede vender o intercambiar. Estamos pensando en organizar un encuentro de monedas sociales, pero no solo de monedas sociales, sino de intercambios económicos, ¿no?, en febrero, y eso sería en la Universidad Obrera. Para esta parte, los compañeros que estuvieron presentes y que compartieron sus experiencias, un compañero Juan Castro del Espinal Veracruz, Papantla Veracruz, él es uno de los primordiales operadores de este tipo de monedas. Él junto con los compañeros del MAX y otros compañeros que van a estar participando en esta parte de las monedas comunitarias. Se tiene la propuesta de poder llevar un segundo encuentro de estas economías solidarias, monedas comunitarias, para el mes de julio, en el cual pueda participar algunos otros compañeros. Esto va a ir enfocado directamente a los compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con otras dos mesas. El interés es continuar con este tipo de encuentros, nos interesa que se hagan las vinculaciones, que las experiencias se visibilicen, que se formen redes de manera que vaya creciendo, vaya haciéndose más grande esto y podamos ir librándonos cada vez más de las reglas opresoras del mercado capitalista. Algo también que es muy importante de sacar de este primer encuentro fue la participación de productores con una expoventa. Ellos igual subieron a hablar sobre sus productos, sobre la experiencia que tienen en sus grupos organizacionales, las dificultades que tienen. Y bueno, es también ir abriendo como estos espacios, porque una de las limitantes que tienen las cooperativas y las organizaciones comunales, cómo después de elaborar su producto poderlo empezar a comunicar, que se pueda empezar a tener difusión. Entonces, estos espacios también los queremos abrir para eso. A partir del próximo viernes 6 de diciembre,
estaremos haciendo un programa de radio que se llamará Tejiendo Redes de 3 de la tarde a 5 de la tarde por nuestra radio que es Radio SME, en donde podremos estar explicando y pasando una agenda con todos los compañeros, organizaciones, cooperativas, colectivos que estuvieron participando, que estuvieron presentes de Guadalajara, Michoacán, Veracruz, Cuernavaca, Morelos y primordialmente del Distrito Federal. Ellos estarán pasando sus experiencias, cómo, el por qué y para qué están haciendo o cómo han hecho para poder llevar a cabo estas experiencias. Primero reconocer el gran esfuerzo de distintas organizaciones y representantes que están aquí para llevar a cabo este encuentro de experiencias económicas, solidarias y comunitarias, para poder intercambiar sobre las formas de subsistencia de lo que ya está en práctica, una actividad que se hace perfectamente en nuestro camino, que se acaba de leer, donde la Organización de Trabajadores Electricistas hace más de 4 años tomó la decisión, Felipe Calderón, con la clase política gobernante, de despojarnos de nuestra fuente de trabajo para buscar acabar con un sindicato independiente. Cada uno de los que nos hemos mantenido firmes por defender nuestro derecho legítimo al trabajo, que ha tenido la forma de buscar cómo subsistir para resistir. También podemos intercambiar los puntos de vista, las formas que lo hemos hecho en el sindicato. Ahí hemos desarrollado algunas cooperativas, tenemos algunos otros proyectos productivos que cada uno va a desarrollar. Y bueno, con la experiencia de ustedes que hoy traen este encuentro aquí a la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, creemos que vamos a seguir resistiendo para poder alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Y el objetivo es recuperar nuestro trabajo, preservar este sindicato y sobre todo construir con todos ustedes un país en mejores condiciones de vida. Creemos que así es posible, ellos han pasado su economía, este modelo económico en base a la explotación de los recursos para sus fines. Por eso este intercambio debe de ser importante, porque vamos a salir también fortalecidos, que hemos aguantado 4 años de lucha y resistencia en este país. Con la solidaridad, el intercambio con ustedes, podemos seguir resistiendo hasta alcanzar un país de mejores condiciones de vida para las futuras generaciones. Lo que debemos proponer a representar es una cooperativa que formamos. La empezamos a formar a partir del decreto que se dio en el 2009, perdón, y empezamos a iniciar en el 2010, se llevó a cabo finalmente formada o ya legalmente registrada hasta el 2011. ¿Por qué? Porque pues siempre a veces cuesta trabajo a los compañeros, en primera para que se integren. Aún ya estando integrada, creo que lo que ha pasado, pues no todos los participamos en el trabajo que debemos de realizar. Y yo creo que la mayor parte, a muchos nos ha pasado, a muchos les ha pasado, de que pues, algunos afortunadamente pues, ya tienen pues, algunas labores y pues ya se han dedicado a eso, ¿no? Pero aún así. Ya lo que les quiero, por ejemplo, platicar, que a grandes rasgos, después de que ya la registramos, legalmente ya firmada, registrada, porque primero era un requisito, fíjense que para poder realizar un trabajo no podíamos hacerlo, porque para todo te piden facturas. Y al no tenerlo, ¿cómo podemos facturar? Entonces, ahí como esa era la primera piedra, ¿no?, que se nos atravesó. Entonces pues tuvimos que hacerla con 35 compañeros, hubo una aportación de 2.000 pesos por trabajador para crear un pequeño fondo, que en realidad pues, no es mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, como inicio. Y digo que a partir del 2011 ya la registramos, hasta ahorita es lo que les puedo platicar a grandes rasgos de lo que hemos hecho. Nos hemos dado, por ejemplo, nuestra función es dar mantenimiento eléctrico y el obra civil en general, porque pues hay una serie de compañeros que tienen diferentes
habilidades, pues saben de albañilería, plomería, electricidad y todo. Entonces, normalmente casi en todos los departamentos teníamos esa habilidad en muchos compañeros. Entonces, con nosotros en el escalabro igual. Entonces, por eso lo hicimos, o sea, diversos. Proveedor de mantenimiento eléctrico, por eso en general, o sea, de la obra civil a lo que se venga. Mira, ahorita les podemos decir que a grandes rasgos hemos estado trabajando con COPE, ya igual pues, con trabajo y todo, bueno, pero logramos entrar. Y pues igual no son chavos muy grandes, pero va saliendo. Estamos con COPE, tenemos ahorita dos contratos con Grupo Garza, que también de la compramos en Rosario. Mira, ahí todo el tiempo se le está dando mantenimiento a las plantas generadoras, generalmente que es lo que. Y el mantenimiento es en general, o sea, mantenimiento es correctivo, preventivo y básico, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando con ellos, son a lo mejor ahorita contratos pequeños, pero vamos iniciando. Lo otro también que apenas acabamos de realizar en la central de abasto de Iztapalapa, se hizo un trabajo por ahí de colocar, o sea, colocamos 400 lámparas, ¿no? Luminarias dentro de la central. Ya está cambiando todo la iluminación de la central, tanto de adentro como de afuera. Entonces, esos son los trabajos que hemos realizado. ¿Qué otros proyectos tenemos, por ejemplo, por realizar? Mire, ahorita nos estamos promoviendo en las 11 delegaciones del Distrito Federal. Y en esas 11, por lo tanto, esperemos que a la boca haya ganado. Sabemos que a veces cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque pues, no contamos con el recurso suficiente a lo mejor para poder hacer algunos trabajos, ¿no? Pero por disposición, o sea, no queda. Yo mi expresar hacia ustedes es de lo que, cómo me ha llevado la vida a raíz del decreto de Calderón, de cómo buscar el proveer a mi familia de los recursos para seguir subsistiendo. Al principio del decreto, vendía yo botana aquí a las afueras del sindicato. Eso era porque, o sea, en cierto modo, el lugar donde tocaba a mí asistir para saber de la información que se virtiera aquí en el sindicato a consecuencia del cómo iban las cosas, se me hacía más fácil asistir aquí que ir hasta Cuautitlán Izcalli, ahí en Lechería, en la termoeléctrica. Por eso fue de que me asistía yo aquí, pero posteriormente, andando aquí, vi un letrero donde se le hacía la invitación a todos los compañeros que estaban en busca de algo para obtener un recurso para seguir manteniendo a las familias. Vi el tallercito de serigrafía que nos hacía la invitación a que se le hiciera interesante entrar, y de lo cual me presenté con ellos, les dije que mi intención era entrar, aprender, porque esto de la serigrafía anteriormente no lo hacíamos, no lo sabía yo, y aquí fue donde empecé yo a aprenderlo. Había una persona que nos enseñó, o sea, todo el proceso que se lleva para llevar la serigrafía. Obviamente nosotros, por la cuestión de difundir también el movimiento, la serigrafía la hacemos en las playeras, en tela, que en dado momento se puede decir que es similar al proceso para en vidrio, en papel, en plástico, es casi lo mismo. Varía ya nada más en cuestión de las tintas que se ocupan para cada uno de los materiales. Y aquí, en cierto modo, la brigada esta en la que de la serigrafía
Éramos también, tenía otra función de ir a dar información a escuelas, a otras empresas, a mercados, a difundir el problema en el que estamos y dar y invertir la verdad para hacia con la sociedad misma, y que en un tiempo posterior esta brigada se llamó Vístete con la Verdad, la cual había varias consignas que teníamos, que estampábamos en la espalda de la playera, o sea, viviendo la verdad en contra de la mentira que dicen los medios de comunicación, tanto periódicos como televisión, el radio. Y ahorita tenemos aquí afuera la venta de las playeras. Ha habido empresas, bueno, no empresas, trabajitos que otros compañeros consiguen por fuera, y se permiten darles de ganar allá afuera, mejor se los traigo a ustedes, y ahí tienen ustedes un recurso más para seguir adelante. De esto, pues es como de todos los compañeros que estábamos anteriormente, a lo mejor por la cuestión económica, que no era suficiente lo que ellos llevaban a sus casas, y se fueron yendo, pero ahora hemos resistido cuatro compañeros, un matrimonio, otro compañero y yo, en seguir manteniendo el tallercito, ofreciéndole así aquí al mismo sindicato el trabajo para cualquier ocasión. Y se podría decir, hace, fue uno o dos años antes, me tocó a mí todavía, antes de que me detuvieran, a apoyar al compañero Amezcua para la carrera que se hizo, y nosotros en el taller de estilografía se estamparon las playeras que se ocuparon para una carrera que se hace cada año. Ahorita pues estamos al servicio, y así también ofreciendo nuestros servicios de la serigrafía a cualquier otra persona que nos pueda apoyar para tener el trabajo y tener un recurso más, y es lo que en cierto modo estamos ahorita nosotros haciendo. Ahorita también estoy haciendo estos escudos con reloj o sin reloj, o algún portarretratos, cosas que en cierto modo se hacían allá adentro, que aprendí, lo cual también pongo a su alcance, y cualquier cosa que se les ofrezca estamos también para servirles. Mi nombre es Gerardo Cruz Santiago y vengo representando a la cooperativa de Aguas. Nosotros empezamos un proyecto en el cual se manifestó en una asamblea, aquí en la Asamblea General, en el auditorio, se les comunicó a ellos, a todos los compañeros, la iniciativa de formar una cooperativa con la planta purificadora de agua. En su momento fue una muy buena idea. El secretario general, junto con el comité central, nos dieron el apoyo para poner en marcha este proyecto. Posteriormente lo llevamos a cabo a una asamblea departamental, porque muchos compañeros no tuvieron interés en el proyecto. En la asamblea departamental también se les manifestó con cuánto podíamos empezar a formar esta cooperativa. Igual muchos compañeros que no tenían el recurso, no tenían el dinero, pues todos estábamos igual, porque de la noche a la mañana nos dejaron sin recursos, ¿verdad? Pero pues pidiendo prestado por un lado o por otro, y también algunos jubilados que sí creyeron en el proyecto del agua nos dieron el apoyo. Posteriormente, pues buscando el lugar acondicionado para cerrar esta planta, pues
final de cuentas se decidió hacer el estacionamiento en el edificio de acá, y ya quedamos con ya un área de oficina. Ahí empezamos a hacer esta instalación. Como era oficina, tuvimos que ahora sí que acondicionar para poder tener agua para lavar, hacer tuberías, hacer drenaje. Pero pues bueno, todo esto salió adelante y ahora lo estamos ofreciendo. Empezamos a hacer agua natural, a purificar agua natural y embotellar agua natural. Ahorita ya tenemos agua de sabores, tenemos más de 40 sabores, que son sabores concentrados y sabores de pulpa natural. Todo esto, pues, lo podemos ver ahorita. Aquí tenemos un stand y acá al lado está la planta purificadora de agua. Tenemos este proyecto, pues no lo iniciamos luego, luego, ¿verdad? Pero sí, ahorita la situación es con ese tipo de exposiciones, pues dar a conocer más el producto y ofrecerlo a más personas y que prueben, que degusten lo que tenemos ahorita. Y son productos de fruta natural que no tienen conservadores, son presentaciones de medio litro, desde un cuarto de litro hasta litro y medio. Tenemos este producto de aguas. Hay mucha gente que viene y pues no les satisface tener nada más las botellas, se llevan garrafones. También podemos surtir garrafones de agua y del sabor que ustedes gustan. Ese es el proyecto que tenemos aquí en Aguas Bien. Y pues queremos darnos más a conocer. Si alguien gusta probar el agua, ya sea aquí tenemos el stand, acá a un lado del 45, está la planta purificadora, también si quieren conocer nuestras instalaciones, ahí estamos. Bueno, comentando rápido, al inicio, cuando estábamos en la mañana, un compañero nos empezaba a preguntar que cómo veíamos el. Todo este complejo, porque es complejo todo esto, y cómo le veíamos que nosotros como sindicato, cuál era nuestra opinión ante este tipo de cosas. Yo le decía que tenemos que ser franco con ustedes. En el caso particular de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, no teníamos contacto directo, o cuando menos como organización, como institución. No había un contacto directo con este tipo de sector, porque finalmente es un sector, el sector de la economía solidaria, porque no solamente es una o dos personas, es finalmente ya en todo el territorio nacional. Seguramente en muchos lados hay este tipo de circunstancia de economía solidaria. Es decir, ¿cómo hacer frente a lo que nos ha bombardeado estas políticas económicas liberales que nos dejan sin ningún tipo de posibilidad de encontrar empleo, de tener una condición diferente? Pero a veces nos preguntamos si esa economía en la que estamos acostumbrados es la que realmente debiera de existir en todo el mundo. Es decir, ¿hasta dónde este tipo de trueques, así nos pudiéramos a lo mejor llamar, en donde pues yo tengo un producto, tú tienes otro, a mí me hace falta de este, yo no tengo este otro, y entonces creemos, por lo poco que hemos visto, por lo poco que sabemos de este asunto, les decía, tenemos que ser sinceros, nosotros no teníamos un contacto con este tipo de circunstancias, porque pareciera que teníamos una economía sana, sin ningún tipo de problema. Que más era nuestra posibilidad, y a veces cuando en alguna región había la necesidad de dar solidaridad la dábamos, pero no nos metíamos a conocer y
y a saber de qué era lo que estaban ellos haciendo. No llegamos y damos solidaridad, así era el espíritu. La necesitaba que protegiéramos o que les fuéramos a ayudar a proteger un espacio de terreno que ellos estaban ocupando para algo, pero no nos metíamos a saber qué era lo que estaban haciendo. Entonces, un poco podemos nosotros hablar del significado de estas cosas de economía solidaria. Pero finalmente el significado daba ese tipo de solidaridad. Que había que dar solidaridad a la cooperativa Pascual porque estaba en problemas, etcétera, etcétera. Que al principio había que dar solidaridad a los trabajadores de Pascual por la problemática que tuvieron. Allí estaba el sindicato comunicado de crisis. Que los compañeros, particular y principalmente trabajadores de cualquier sector, había la necesidad de que tenías que dar solidaridad y el sindicato se las daba. Sin embargo, dicen que a todos nos llega el momento crítico en la vida, en muchas de las cosas, en muchos de los momentos puede ser la muerte de un familiar, etcétera, pero nos llega el momento crítico. Y particularmente en el sindicato, no había el ABC, es decir, algo que nos dijera, cuando te ocurra esto, tienes que hacer esto. No teníamos el ABC. Pero fíjense ustedes que había en nuestros antecesores gente que dijo, expresó, más bien primero dijo, después expresó y después lo plasmó en un documento. Primero el asunto de cómo crear el sindicato. Entonces dijeron, hay que crear un sindicato así. Y bueno, nació el sindicato mexicano de electricistas hace casi 99 años. Seguramente el año que entra vamos a hacer, si no pasa otra cosa, va a ser la primera organización sindical en este país que cumpla 100 años. Hay otras organizaciones o hay otros sindicatos con nombre más viejos que nosotros, pero ya no existen. Están solamente ahí marcados en la historia, ya no existen esos sindicatos. Y tal vez seremos el primero en cumplir 100 años. Esto para nosotros tiene un gran significado. Pero lo más importante de todo esto es que, decía yo, nuestros antecesores crearon el sindicato, nos dijeron qué teníamos que hacer y pasamos 99 años en esta historia. Pero ellos también en ese documento, que es el estatuto sindical, nos decían cómo se tiene que disolver el sindicato por acuerdo de los trabajadores, que nos dicen que tiene que hacer esto, más esto, más esto, tiene que votar tanto, tiene que hacer esto, y si la mayoría de los trabajadores quieren disolver el sindicato, lo pueden hacer. Y en la lectura de todo lo que tienen que hacer para disolver el sindicato, al final llegas a la conclusión de que no hay forma de disolverlo. Porque te ponen, como hoy dije, para formar cosas, o las leyes están hechas para que no se logren los propósitos de la sociedad. Hagan en cuenta que nuestro estatuto está hecho así, podemos leer el artículo 134. Es la disolución del sindicato y tú lo vas leyendo y tienes que cumplir con esto, más esto, más esto, más esto, más lo otro, y finalmente te das cuenta que, pues, manos, no hay forma de cómo disolver al sindicato. Y el siguiente artículo dice la disolución forzada del sindicato, es decir, cuando un agente extraño al sindicato, alguna otra organización, algún otro sindicato, el propio gobierno intente disolver el sindicato. Entonces, ahí tienes que hacer todo lo que sea necesario para evitar la disolución. Todo lo que sea necesario. Nosotros nos preguntamos, bueno, nosotros no conocíamos, no hay un ABC de cómo defender al sindicato, pero ahí te dicen, tienes que hacer todo lo necesario. Que si la Asamblea General tiene que definir lo que tienes que hacer, pero si no hay oportunidad de llamar a la Asamblea, los organismos representativos tendrán que hacer lo necesario y después llevarlo a una Asamblea. Así es como hemos vivido estos 4 años. Entendimos que no era destruir a Luz y Fuerza del Centro, liquidarla. Imagínense ustedes, desmantelen en la mente, cierren los ojos, desmantelen las plantas, quiten las subestaciones, quiten las torres, quiten los postes, quiten los cables, quiten los medidores, y quédense sin luz en la zona centro del país.
Eso no es posible. Hoy menos, digo, hace 400 años a lo mejor así vivía, pero hoy no podemos vivir sin la electricidad. Entonces no era resolver un 50, era resolver el Sindicato Americano de Electricistas. Y entonces nuestros compañeros, porque a pesar de que la dirección, como lo habían comentado, pues hay que hacer cooperativas, hay que ver cómo lo hacemos, no había la posibilidad económica de decirle al compañero cada semana, ven a empezar por 10 pesos, porque aquí el sindicato te va a quedar, no había esa posibilidad, y mucho menos pues no van a poder vivir con esos 10 pesos. Bueno, finalmente había que organizar la lucha. Y entonces, de 4 años para acá, y a lo mejor de poquito menos, el sindicato ha conocido este tipo de sector, que son las economías solidarias, y que lo que sí hemos dicho es que hasta en donde estén en las manos del sindicato de crear, de solidarizarse, de apoyar en lo que fuera necesario, incluso con nuestra propia presencia, estaremos siempre como organización sindical, aunque no conozcamos de qué a veces se trata, pero siempre cuando ves a los ojos a la gente, sabes cuando te está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, podrán ustedes contar siempre todas las cooperativas, todas, con la solidaridad, con el empuje, con el apoyo, pero además también con la fuerza y la identidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Soy Fernando Zavala, vengo de la cooperativa Pascual, y pues ya se han mencionado aquí en este encuentro muchas experiencias, ¿sí? Pues a nosotros nos toca decir que para poder entender el presente, pues hay que conocer el pasado. Cooperativa Pascual vino de una lucha laboral, donde se defendían algunos derechos. Sin embargo, pues creíamos que las cosas iban a ser fáciles, más se prolongaron estos conflictos y terminamos en una lucha por 3 años. En la actualidad ya llevamos 31 años como cooperativa, 3 años de lucha y 29 años ya como producción. En un principio, pues nuestra lucha fue directamente contra las autoridades. Nosotros queríamos regresar a trabajar, sin embargo, pues un aumento de empleados en aquella época, hablamos del año de 1982, no se resolvió. Entonces, pasaron 3 años, ya a mediados del 85, la empresa se declaró en quiebra y pues la tuvieron que subastar al mejor postor. Y los primeros que hicimos o levantamos la mano, pues fuéramos de Cooperativa Pascual, y con ello, después de 3 años sin percibir ningún salario, fue como nos adjudicamos los bienes de cooperativa, o de Refresco Pascual, no recuerdo de aquella época, no así los terrenos donde estaban las plantas productivas en el Distrito Federal. Ese fue otro problema. Otro problema también que se vino y duró alrededor de 24 años ese conflicto. Pero pues seguimos luchando. A partir de ese año, 1985, ya en noviembre, pues no sabíamos cómo empezar los trabajos. Sin embargo, pues afortunadamente durante esos 3 años de lucha, la sociedad pues fue benévola con nosotros y pudimos ahorrar un fondo para poder iniciar los trabajos. Incluso tuvimos que tocar las puertas ahí del sindicato de la UNAM para que también nos apoyara con la UNAM y poder seguir con nuestro proyecto. Y fue así que a partir de esa fecha ya no nada más iba a estar la lucha con las autoridades, sino también con las transnacionales, y que aún la fecha seguimos nosotros luchando. Y no es que uno les tenga miedo o uno tenga un mal producto, sino que las prácticas desleales que utilizan estos monopolios, de verdad, tanto a las pequeñas cooperativas como a las pequeñas o a las grandes cooperativas, afecta demasiado. Amén de que las autoridades en nuestros congresos desconocen realmente qué es el cooperativismo y qué es una economía solidaria.
desde ahí partimos, porque me tocó en lo personal en aquella época, en el año de 2001, pues ir a un foro ahí en la Cámara de Diputados con un tal diputado Jorge Taylor del PAN. Realmente el señor pues desconocía lo que era un cooperativismo. Sin embargo, pues se hizo un foro, entendió la importancia, pero pues como saben, los tiempos son muy cortos y los cambios también afectan. Y de ahí pues la cooperativa Pascual, hay un compromiso con la sociedad. Para nosotros hubiera sido muy fácil modificarla, sin embargo hay un compromiso con la sociedad, les comento, hablando ya de la calidad de nuestros productos. Hemos utilizado las mismas materias primas desde hace más de 40 años, ¿sí? Aún cuando sabemos que los costos de producción se nos elevan. Sin embargo, pues queremos seguir usando las mismas materias primas, lo que es azúcar, nuestras pulpas que nosotros mismos procesamos. Entonces, hay eso. Desafortunadamente, el poder adquisitivo de las personas, pues hay veces que nos vamos por lo más económico y hacemos a un lado lo que es la calidad. Entonces, para nosotros ha sido difícil, aún ahora con las nuevas reformas que se vienen dando a partir del 1 de enero, tenemos la reforma sanitaria que de verdad es que hasta me está sudando aquí el clavo de cómo diablos lo vamos a hacer para poder enfrentar esa situación. Nosotros como una embotelladora usamos el azúcar natural, y aún cuando es un producto de la canasta básica, nos van a impactar exactamente ese impuesto por cada litro que elaboramos. Entonces, ha sido difícil. Necesitamos nosotros crear un movimiento o darnos a conocer de manera local y de manera nacional para poder hacer entender a nuestras autoridades, hablando de esto, Peña Nieto, de que realmente la fortaleza para poder ofrecer fuentes de trabajo es la cooperativa. Nosotros en el 2008, 2009, 2010, si ustedes recuerdan aquella famosa influencia, como les dijo el maestro Gordillo, pero así es que yo estoy por influencia. Entonces, afectó a la cooperativa de manera brutal, salimos en números rojos, sin embargo, pues nos aguantamos, nadie abandonó el barco, no despedimos a ningún trabajador, para nada, al contrario, nos ajustamos más el cinturón, dejando de pues percibir, ajustándonos más los salarios, más fuera prestaciones para poder subsistir. Barco, pues en la actualidad todavía las cosas no marchan bien, hemos tenido que utilizar créditos extranjeros para poder constituir nuevas plantas de producción, porque les comento, las plantas de producción que estaban aquí en el Distrito Federal, los terrenos no están dentro de la adjudicación. Entonces, tuvimos que crear una nueva planta en el 93 en San Juan del Río y en el 2003 en Tizayuca, Hidalgo. Entonces, sin embargo, pues los créditos para adquirir esa maquinaria, pues aquí en México se nos cerraron las puertas, era mucho dinero, hablábamos más de 100 millones de pesos, y pues era muy difícil. Afortunadamente la cooperativa sigue adelante, y pues modestamente ahí en el año de 2008 alcanzábamos unas ventas de casi 4 mil millones de pesos. Sin embargo, pues nuestra planta productiva y nuestra plantilla laboral también es muy grande. Nuestros rendimientos alcanzan alrededor de un 1 o 2% anual, pero todo lo demás es para beneficio de todos y cada uno de los trabajadores. Hemos creado algunas áreas
por decirlo, técnicas para poder apoyar a algunas empresas que se acercan a nosotros y poder compartir con ellos las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de estos 29 años ya como trabajadores. Entonces, las puertas de la cooperativa Pascual están abiertas. Hemos trabajado aquí en el Distrito Federal, en el gobierno local. Sin embargo, creemos que hace falta mucho trabajo político, lo decía hace rato el compañero Fernando del CRE, para poder crear un movimiento que a nivel local y nacional podamos tener presencia. Entonces, mi invitación es que sigamos trabajando y podamos compartir todas estas experiencias en cada uno de los estados y comunidades donde hay ese interés por crear ese movimiento cooperativista o esa también economía social. Pues muchas gracias, por mi parte sería todo. Compañeros y compañeras, yo soy Francisco Javier Ramos, Paco. Desde hace 8 años hacemos un proyecto de viajes que se llama Al Natural Turismo Sustentable. A lo largo de 8 años hemos acumulado una serie de experiencias que nos han enriquecido mucho, hemos tenido muchos errores, pero hemos aprendido bastante también. Mi proyecto que yo encabezo surge de una experiencia previa que tuvo que ver con 9 años de trabajo en Tlaxcala, 2 organizaciones que se dedican a la promoción de una agricultura sustentable y toda una propuesta de desarrollo rural sustentable que abarca diferentes ámbitos muy integradores. Entre otras organizaciones está el grupo Vicente Guerrero, al cual pertenecí por 4 años y medio, que en Tlaxcala está trabajando muchísimo en torno a la defensa del maíz nativo. Tlaxcala es el primer estado que a través de una iniciativa de las ONGs y de mucha gente, muchos activistas, lograron que el Congreso Estatal declarara Tlaxcala territorio libre de transgénicos. Entonces, es un esfuerzo en el que han concluido cantidad de organizaciones, de iniciativas, y cada año esta organización lleva a cabo la Feria del Maíz, un espacio de compartimentación en torno a ese grano maravilloso que es el maíz. Y les comento esto porque los viajes que hacemos tratan de girar en torno a actividades como esta. Cada año la organización de nosotros hace un viaje para ir a la Feria del Maíz, para que la gente de la ciudad vaya conociendo qué está pasando en torno al maíz, que cuando se habla de transgénicos hay una serie de confusiones. Cuando hay de manera muy sencilla, la gente que va de la Ciudad de México regresa con toda una serie de elementos que le permiten entender mejor esta lucha y este peligro que representa la entrada de transgénicos. A lo largo de estos 8 años, inicialmente yo como parte de la Red Indígena de Turismo de México, la RITA, estuve participando en el área de comunicación social. Resulta que había proyectos interesantísimos en la RITA, integrantes de la RITA, sin embargo, desde mi punto de vista, había una carencia tremenda, que era la falta de gente que pudiera visitar los proyectos. A título más personal, yo empecé a invitar amigos, a gente que creía que podía interesarse por este tipo de propuestas. Así fue como yo inicié los viajes, haciendo viajes de cuates, teniendo pérdidas. No sabía cómo era esto de organizar viajes, ¿no? Tenía una serie de elementos que más bien venían de la experiencia de Vicente Guerrero, de cómo atender grupos desde lo local, que querían conocer algunos temas con relación a la agricultura orgánica, la elaboración de abonos, la conservación del suelo y del agua. Pero no sabía de organización, de promoción, de precios. Y bueno, ahí empecé una historia a la cual se fueron incorporando algunos compañeros, que somos 4 integrantes. No somos asociación civil, no somos cooperativa, pero sin embargo, como proyecto organizador de viajes, nos interesa muchísimo vincularnos a través del turismo con organizaciones locales, con proyectos, con grupos, con gente que tiene como característica
estar tratando de preservar, difundir y posicionar la cultura local. Tratamos de ir a lugares donde el dinerito que llevamos se quede en la comunidad. Nos interesa mucho el fortalecimiento de las economías locales. Nos interesa mucho crear estos enlaces entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Nos parece que los gitaninos en general crecemos con una ignorancia tremenda de la vida y la problemática de la gente rural, de la gente indígena. Entonces, Al Natural ha tratado desde los 8 años que tenemos ya trabajando de ser este vínculo. Y con respecto a lo sustentable, tratamos también de que cada viaje sea una experiencia de vida que permita a la gente que va a determinado ecosistema conocer más sobre ese lugar, porque sí estamos bien seguros, bien convencidos de que el que no conoce, no respeta, no cuida, no ama, no quiere. Hay que conocer nuestros ecosistemas, nuestras culturas, para entonces sí ser gente más sensible, más respetuosa, más cuidadosa de nuestro entorno. Entonces Al Natural se ha convertido casi sin quererlo, porque tampoco nos interesa, no nos gustaría que nos viera como una escuelita ambulante que va en el camino recorriendo rutas y con un rollo y otro rollo y otro rollo. Tratamos de hacer una combinación armoniosa de la parte lúdica, porque los viajes son para eso, para pasarla bien, y la parte de conocimiento, la parte de aprender también cuáles son las problemáticas locales. El turismo convencional siempre habla de lo bonito, evita la problemática, evita abordar temas que puedan causar un sentimiento de opresión al viajero, a la viajera, pero nosotros no, más bien provocamos la discusión, provocamos el encuentro, provocamos que la gente que va con nosotros platique directamente con las personas de cada lugar. Eso para nosotros es fundamental. El aprendizaje que se da a partir de la experiencia propia creo que es el que más nos marca, el que más nos forma. Y también, pues a lo largo de los recorridos, tratamos de elegir la música, los videos que tengan que ver con los lugares que visitamos. Entonces, ese es como el reto. Cada vez que yo estoy en espacios como estos, la verdad me siento sumamente contento y reconfortado, porque sé que tenemos potenciales compañeros y compañeras con los que podemos empezar a interactuar. Juan, sin que le costara mucho trabajo, ya me invitó y me convenció para que aceptemos Cubins, por supuesto que lo vamos a hacer. Entonces, la gente que tenga el Cubins, por ahora vamos a ver el 10% hasta que podamos entender un poquito más cómo funciona. Pero no estamos cerrados a nada. Queremos hacer también intercambios. Queremos continuar ese proceso de transformación de la conciencia. Creo que de eso estamos hablando aquí. Y eso nos interesa mucho. Nosotros nunca le decimos turista a la persona que viaja con nosotros. Nos parece un término tan convencional y a veces tan soso, ¿no? Porque el turista espera que a través de su pago se le dé todo muy fácil, lo atiendan como rey, como reinita. Pero el viajero y la viajera son gente preguntona, gente más sensible, gente que se integra, gente que colabora. Es bien curioso, estos grupos de brotos se meten hasta la cocina de la familia campesina y empiezan a sacar platos y ayudar a servir. Y uno dice, oye, no, tranquilo, no, ¿cómo crees? Yo también quiero colaborar. Eso me parece que ya es así un logro. A lo largo de estos 8 años, incluso ya ha habido grupitos que en torno al proyecto de nosotros se están conjuntando, festejan sus actividades, nos invitan, a veces vamos. Y esto, pues, a mí me da mucho gusto. Hasta ahorita tenemos más o menos 1.100 personas integradas a este proyecto como viajeros y viajeras. Algunos se han habilitado a veces como guías, como apoyo a la coordinación. A veces hay gente que nos dice, oye, yo puedo colaborar, y ya, hay un descuento, o a veces hay incluso hasta un pago, ¿no?, para los compañeros o las compañeras que nos apoyan. Y bueno, pues son bienvenidos y bienvenidas a este tipo de viajes, donde tratamos de dirigirnos bajo ciertos principios que nos parecen fundamentales: equidad, justicia en los precios, ¿no?, equidad de género, por supuesto. Por cierto, el 70% de las personas que vienen con nosotros son mujeres.
porque en el ambiente en que estamos haciendo los viajes, yo creo que se sienten sumamente respetadas y cuidadas. Van familias, van jóvenes, muchas personas adultas mayores que ya tienen la posibilidad del tiempo, de tener el tiempo y tener el dinero, que es como la combinación que es más complicada de tener, ¿no? A veces tienes la lanita, pero no tienes el tiempo para viajar, y a veces tienes el tiempo, pero ya no hay dinero. Bueno, hasta ahí le dejo, compañeros, para no hacer más tardado este proceso, porque ya estamos concluyendo el camino. En este momento voy a tratar de contarles la experiencia que tuve, sobre todo lo que se refiere a un viaje que realicé a lo que entonces se llamaba la Unión Soviética. Fui invitado a tomar un curso de cooperativismo y un curso de cooperativas de consumo. Ahí es donde aprendí a ver cómo se organiza la cooperativa y las dificultades que tiene a realizarse. Pero aquí lo importante es ver cuáles son las características de este tipo de cooperativismo. De hecho, se puede hablar que es un sistema cooperativo muy desarrollado, en el sentido de que en este sistema que funciona en toda la Federación Rusa, que antes funcionaba en todo lo que era la Unión Soviética, pues estaba conformado con cooperativas agrícolas, con cooperativas de consumo y con un pequeño número de cooperativas de producción, que van desde la fabricación del vidrio hasta la producción de vinos. Y en las cooperativas agrícolas, pues fabricaban o cultivaban muchos productos, ganado, gallinas, etcétera, etcétera, y sobre todo en el campo, porque en la ciudad permanecían las empresas estatales soviéticas, y donde más desarrolló el cooperativismo en la Unión Soviética era sobre todo en las provincias del campo, donde no podían llegar las inversiones del Estado. Es donde se desarrollaron más las cooperativas. Y las tiendas cooperativas funcionaban precisamente en la parte de la provincia. En la ciudad existían las tiendas estatales, ¿verdad? Pero en las ciudades pequeñas es donde prevalecían precisamente las cooperativas de consumo. Otro aspecto importante de este sistema es que tenían un sistema educativo, especialmente para las cooperativas, y precisamente yo ahí es donde tuve la oportunidad, puesto que recibí una beca para estudiar en el Instituto Cooperativo de Moscú, que se llamaba Sistema Educativo Cooperativo de la Unión Soviética. Este sistema educativo de la Unión Soviética y de las cooperativas abarcaba 20 campus universitarios que estaban distribuidos en todo lo que era la Unión Soviética. Ahora, pues, esos centros de educación cooperativa siguen existiendo en la Federación Rusa, ¿no? Y en las ex repúblicas soviéticas, manteniendo el sistema como tal. Es como si la Unión Soviética no hubiera desaparecido. Y otra de las características importantes es que había mucho estudiante extranjero, sobre todo de África. De América Latina había pocos estudiantes de Costa Rica, de México, de Colombia, de Perú, pero había muchísimos estudiantes de lo que era, o sea, lo que es Nicaragua y lo que es Cuba. Había muchos cubanos y muchos nicaragüenses estudiando cooperativismo. Y ahí es donde conocí, por ejemplo, cómo funcionaba el sistema cooperativo en Cuba. Y lo más interesante fue que me enteré que en Colombia
existe todo un sistema educativo basado en las cooperativas. A veces aquí en México nos escandalizamos cuando hablamos de que las escuelas se están privatizando o que el sistema educativo se está privatizando. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que exista eso en Colombia? A lo mejor será un proceso de privatización más que aquí en México. Pero ya cuando me explicaron la razón de ser de que existieran este tipo de escuelas cooperativas en Colombia, es porque el Estado no contaba con los recursos suficientes para financiar la educación en el campo, y que este papel fue cubierto precisamente por las cooperativas. Y eso pues, hizo que el sistema cooperativo en Colombia se desarrollara mucho en ese ámbito, donde los que pagaban a los maestros eran las familias, ¿no? Pero entonces recibían una educación de mejor calidad, ¿no? En el caso de Rusia, bueno, pues el sistema educativo participa muy activamente, no solamente en difundir los principios cooperativos, sino también para preparar especialistas que puedan administrar de una forma eficiente a las cooperativas. Aquí, el día de ayer, se habló de que muchas cooperativas tienen problemas de tipo administrativo, y precisamente un sistema educativo que hace falta, bueno, se sabe que hay algunas universidades que tienen una licenciatura en cooperativas aquí en México, pero falta que el movimiento cooperativo en sí pudiera desarrollar todo un sistema educativo precisamente apoyando a las cooperativas asistentes. Pero para eso se requiere de iniciar un proceso de integración cooperativa. ¿A qué quiero referirme cuando hablo del proceso de integración cooperativa? Sobre todo a que pues algunas cooperativas son de producción, otras son de consumo, otras cooperativas son de ahorro y prestas. Aquí lo importante es ver si los diferentes tipos de cooperativas que existen en México tienen esta idea de cómo vincularse, cómo integrarse en otro tipo de cooperativismo, en el sentido de que si son cooperativas de producción, ¿cómo pueden empezar a practicar también el cooperativismo de ahorro y préstamo? ¿O cómo empezar a practicar lo que es la cooperación de consumo? El día de ayer, aquí, por ejemplo, la compañera de Anelicuelco, pues ellos nos dijeron que empezaron con el ahorro, y después, con los recursos que tenían, empezaron a abrir su sección de consumo, y ahora ya están en la parte con la generación de proyectos, pues empezaron ya la parte de la producción agrícola. Entonces, parece que ellos sí están siguiendo este proceso de integración cooperativa, pero aquí lo importante es que no solamente una cooperativa lo haga en su entorno, sino que también las demás cooperativas traten de practicar los diferentes tipos de cooperativismo. Pero aquí entonces ya estaríamos hablando de que en una posible reunión de todas las cooperativas que han asistido a este evento, piensen en la forma de cómo pueden iniciar este proceso de integración con los demás tipos de cooperativas, de tal manera de que vayan solucionando los problemas, sobre todo las cantidades de producción, de dónde comercializar sus productos. Si hubiera esta forma de integración cooperativa, se podrían ir eliminando estos problemas que tienen, ¿no? Y eso es lo que yo aprendí cuando estudié en Rusia, que hacían mucho énfasis en la parte de la educación y el principio de integración cooperativa. Eso es lo que quería preguntar sobre mi experiencia. Fue la Unión Soviética, y que todavía en 2006 fui para conocer si todavía funcionaban las cooperativas, y me comentaban que se dio un proceso de crisis también cuando se cayó el muro de Berlín,
también hubo problemas en las cooperativas, pero con el cambio de Jersey a Platinum, cambiaron las condiciones y de esa manera se reactivó el cooperativismo en Rusia y son muy exitosas sus casas. Trabajando en lo que ya me
ciudad, de pasar de la cultura del asalariado, del que recibe órdenes, del que espera que le digan qué tiene que hacer, a una cultura de que tiene que asumir, ¿no? Una cultura de autonomía donde hay que ir tomando decisiones en las dimensiones básicas de la vida. Ese es un reto para todos, un reto también para la guerrilla, ya lo han dicho también los compañeros de Esmero, específicamente también para ellos ese reto. Te dejo 2 minutos. Bien. Es importante estar reunidos aquí porque vamos dando cuenta entre todos y entre diferentes generaciones, espacios, regiones, de cómo va emergiendo otra manera de vivir en México y en el mundo. A mí me parece importante que tengamos una visión de largo plazo, una visión histórica. Nuestro compañero, nuestro colega de la UNAM, de política, nos hablaba de la Unión Soviética. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, emergió lo que se llamaba este mundo bipolar, el capitalismo tuvo una fórmula para ganarse la mente y los corazones de la gente: el desarrollo como una manera de encaminar nuestros esfuerzos, nuestros sueños, nuestras vidas para conseguir trabajo, ingreso, bienestar material y sentirnos bien. Y hemos visto que en América Latina el desarrollo es como una quimera, una utopía que no se alcanza. ¿Por qué? Porque no podemos repetir la experiencia de lo que llamamos los países desarrollados. Ellos pudieron conseguir sus logros históricos cuando no había un sistema de poder mundial imperialista que sometiera a otros países. Más bien que ellos han sometido a nuestros países a la dominación y a la explotación. Por lo tanto, el desarrollo es un producto del capitalismo industrial y, al mismo tiempo, el desarrollo es una manera de ver el mundo desde los intereses de los que nos dominan. Y, por tanto, nos dicen qué es lo que debemos hacer. Debemos ser competitivos como empresa, debemos ser individualistas como seres humanos, debemos decir ayer a los compañeros y compañeras, educarnos para la competencia, para la competitividad. Debemos obedecer, no podemos ser autónomos, no debemos ser autónomos. Hay una manera entonces de vivir que se nos impone y en la que casi todos estamos creyendo. Eso es algo que deberíamos dejar de hacer. En los 70s, cuando el capitalismo entró en crisis, empezó a desmontar todas las conquistas laborales, todas las conquistas ciudadanas. Lo hizo de manera sangrienta, con golpes en Chile, en Argentina, en Asia. Y ahí empezó lo que llamamos el neoliberalismo. Se conjuntan tres procesos, diríamos, desde esa época, que todavía no alcanzamos a ver de todo. Uno es el desempleo estructural. El capitalismo ya no nos puede ofrecer trabajo a todos, trabajo asalariado. Y si nos ofrece trabajo asalariado es en condiciones de esclavitud, ¿no? O semejantes a la esclavitud. Muy pocos tienen un trabajo digno, ¿no? Preguntemos a los funcionarios de los bancos. Entran a las 8 de la mañana y salen a las 8 o 9 de la noche y tienen que cumplir metas en la vida. ¿Dónde quedó la familia, la realización personal? Eso no existe. Entonces tenemos el desempleo estructural, tenemos el predominio del capital financiero. El capital financiero no requiere pasar para crear riqueza por la corrupción, por la generación de empleo asalariado, por la generación de plusvalía.
tanto, lo puede hacer a partir de la especulación. Por esa razón ahora no hay empleo. Y porque también están estas innovaciones tecnológicas tan fuertes, que se han impuesto en la relación capital-trabajo para sustituir y eliminar trabajadores. Ese es el segundo aspecto que tenemos aquí. Y el tercero es el que las promesas de la modernidad, de libertad, igualdad, se han desvanecido. El capitalismo avanza no construyendo, sino destruyendo. Destruyendo la naturaleza, destruyendo la vida, ¿no? Mercantilizando lo mejor que cada ser humano pueda tener. Entonces es importante que nos ubiquemos en otro periodo histórico. No vamos a regresar a la época de las grandes industrias, de la industrialización por sustitución de importaciones. Eso no está. No vamos a regresar al Estado que nos proveía de servicios, de educación básica, de salud, de empleo, de infraestructura. El Estado este es diferente al Estado-Nación de los 50, 70. Es un Estado que vela más por los intereses de los poderosos, no por dar, no por compartir la riqueza. Ese es un aspecto que me parece relevante, sobre el cual debemos discutir para ver a dónde vamos. Vamos peleando, hay que pelear por mejor trabajo para todos, el trabajo asalariado. Pero esa es la solución, ya no. Vamos a pelear por seguir pensando en que la ciencia y la tecnología son las maneras para mejorar la vida. Tampoco no, porque la ciencia y la tecnología están basadas en una concepción que destruye la vida y la naturaleza. Tenemos entonces que reflexionar sobre todo eso. Dos minutos más. Voy a entrar en el banco de tiempo. ¿No? Tenemos entonces que ir acostumbrándonos a pensar de otra manera. Si no, repetimos lo mismo. Ya no es posible. Este es un cambio histórico fundamental. Y este cambio histórico, por un lado, muestra cómo el capitalismo se envilece, ¿no? Trata de ahogar a las pequeñas empresas, a las cooperativas, a los grupos que tratan de establecer su autogobierno, su autodefensa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no quiere el capitalismo este, ya no puede ser democrático, porque para ser democrático entonces habría que compartir. Pero como no se quiere compartir, entonces ¿para qué se discute? ¿Para qué se toman decisiones democráticas? Este capitalismo ya no puede ser democrático. Entonces ahí hay una tendencia autoritaria. Y hay una tendencia desde los pueblos, desde los trabajadores, a construir otra vida. Eso es lo que creo que deberíamos tener en cuenta nosotros. Y en ese contexto debemos ubicar estas experiencias. No solo son de economía, son de una disputa política por el poder de la sociedad. We'll be right back.